distingue con el nombramiento de Mr. Paisano. Afilado nos visita Pedro de Urdiñuelas. A mis años suegro estuvo perdido 25 años en las selvas y la gente cuando lo escucha al cantar piensa que soy infante. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es él, Pedro Infante? Yo no pienso sobre Antonio Pedro, nada fijo. Antonio Pedro, el amigo este, el que me dejó pasmado. Estás con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Estás con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Estás con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Antonio, 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 Pedro, Antonio, 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 Pedro, Antonio, 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 Pedro. De mí no te han de borrar. Dicen que Pedro Infante se suicidó, o que quizá no ha muerto, que simplemente fingió morir en un accidente, tal vez para escapar de un mundo que lo oprimía, para huir de las mujeres que se disputaban su amor, para olvidarse de los compromisos con productores y directores, para alejarse de un público que en su afán por idolatrarlo no le daba un tiempo de respiro para pasear en su moto, caminar por las calles o para simplemente disfrutar de un atardecer.
Adiós. No. Adiós. No sabe lo que está, lo que sucede cuando llega la hora del... La hora de la verdad.